En primer lugar, buenas tardes a todos y realmente es un placer estar aquí, estar en esta clase de clausura. La verdad que es un auténtico placer para mí. Hace unos meses conocí a Luis Espósito. No lo había conocido anteriormente. Y bueno, pues, estuvimos hablando de lo que había sido mi trayectoria. Y bueno, cuando acabamos de hablar me dijo, a mí me encantaría que vinieras a hacer la clausura, la clase de clausura del MBA de nuestra escuela. Y la verdad es que pues me pareció, me dijo, yo creo que puedes hacer aportaciones de interés. Y la verdad que me pareció muy interesante. Así que lo primero, agradecer a Luis su invitación para estar aquí y agradecer a la Universidad Francisco de Vitoria pues, su invitación para contaros algunas cosas, algunas de las cuales creo que os pueden servir para vuestra vida. Como ha dicho Luis, yo estudié Ingeniería de Caminos en Santander, de donde soy, y bueno, pues he tenido una trayectoria profesional de 24 años, una trayectoria profesional realmente, desde mi punto de vista, muy interesante. En los últimos 12 años, la directora general de una empresa de tratamientos de agua de la empresa de tratamientos de agua del grupo de ingeniería ETISA, una ingeniería multinacional que tiene presencia en 55 países del mundo, que tiene más de 2.000 empleados, con un volumen de facturación de más de 200 millones de euros, el grupo ETISA. La verdad que siempre he ejercido mi profesión con muchísima vocación, con un componente profesional realmente muy importante, derivado de mi propia formación, alcancé puestos de dirección y gestión, pero a partir de ese conocimiento específico que yo tenía, siempre viviéndolo con muchísima vocación. La verdad que lo primero que quisiera trasladarles es darles la enhorabuena por este máster, al que llevan ya al final con éxito, ya no les queda nada en los exámenes, o sea, darles la enhorabuena por este máster, que sin duda les posiciona fenomenal para acceder al mercado de trabajo, fenomenal. Y desde esos puestos de trabajo, ustedes están llamados pues, a cambiar los entornos, a cambiar las empresas y, en definitiva, cambiar la sociedad, que es el cometido que tienen ustedes, cambiar la sociedad. Realmente, cuando Luis me hizo la propuesta, me dijo, oye, pues quiero que vengas, yo le dije, pues estupendo, y acepté, y la verdad es que ni tan siquiera pensé, a ver, ¿qué es lo que les voy a contar? Luego ya en casa, la verdad que tardé 5 minutos en decidir qué es lo que yo les podría contar desde mi experiencia profesional de 24 años, de 12 en el último puesto, pero de otros 12 anteriormente en otros puestos también de responsabilidad. Dije, lo tengo muy sencillo. Lo que les tengo que contar es aquellas cosas por las que ustedes se tienen que preocupar cuando estén en el ejercicio de su profesión. Por eso, a esta charla la decidimos llamar Preocuparse por puntos suspensivos. Y aquí les vamos a desgranar, o les voy a desgranar, aquellos aspectos que han de preocuparse de forma muy activa durante el ejercicio de su profesión y durante el desarrollo profesional. Preocuparse por los conocimientos. Muy importante. Claro que sí, lo del paréntesis es fundamental, de nada sirve que yo multiplique por cero. Es muy importante lo del paréntesis. ¿Por qué me tengo que preocupar por los conocimientos? Claro, tengo que aportar conocimientos a la sociedad. Es fundamental. Sobre todo, ustedes tienen un conocimiento que es su carrera universitaria. Me dijo Luis que había en este máster, hay de todo, economistas, abogados, ¿no? ¿Algún economista? ¿No? ¿Economista o administración? ¿Ade? ¿Había también abogado? Sí. ¿Había algún ingeniero? También me dijeron. Sí, hay dos. ¿Dos ingenieros? Bien. Ustedes tienen una formación extraordinaria, la que han adquirido en su carrera y la que han adquirido en este MBA. El primer mensaje que a mí me gustaría trasladarles, tienen que preocuparse por tener un conocimiento global. Un conocimiento global de todas las áreas funcionales de la empresa. Ustedes tienen un conocimiento y además es un perfil
muy requerido. Hablaba la directora de los headhunters. Ustedes son altamente requeridos por headhunters, por directores de recursos humanos, por CEOs y directores generales de empresas que buscan tiradores de carro, tiradores de negocio, gente con entusiasmo que tire de mi negocio. Ustedes, su perfil, yo les digo, la gente que tiene un MBA es altamente requerida por quien busca un talento, porque tiene una predisposición. Entonces, realmente les va a tocar dirigir una empresa, les va a tocar crear una nueva línea de negocio, dirigir un departamento o crear una empresa. La verdad es que tienen ante sí un número enorme de posibilidades. Realmente están en una posición extraordinaria. Primer consejo en relación a los conocimientos. Tienen que tener un conocimiento global de las áreas funcionales que tiene una empresa. Estamos hablando de economía y finanzas, estamos hablando de marketing, estamos hablando de recursos humanos, de temas jurídicos, de herramientas de gestión, el SAP, el Navision, el Oracle. De eso ustedes tienen que conocer todo. Tienen que tener ese conocimiento global, porque tengan en cuenta que al final, en una empresa, todas las decisiones se toman con un grupo de trabajo. Es decir, si yo me dirigía a mi financiero, tenía que saber lo que era el EBITDA, lo que era el flujo de caja, el retorno de la inversión, lo que era la, saber preparar una tesorería. Quiero decir que de eso ustedes tienen que tener ese conocimiento global, porque van a estar en un equipo de trabajo. Pueden estar arriba de todo y tienen que hablar con unos y con otros, o pueden ser una de las patas del equipo de trabajo y tienen que interaccionar con el resto. Esto, sin duda, es lo mejor que aporta un MBA. Ese conocimiento global de las diferentes áreas funcionales que tiene la empresa. Eso es muy importante y tienen que sentirse con esa fuerza en el sumando conocimientos de ese conocimiento global, que es lo mejor que aporta este máster. Entonces, a partir de ese conocimiento global y en función de lo que les toque hacer, ustedes lo van a adaptar a las diferentes necesidades. Claro, luego ya pues, se tienen que especializar más en un determinado campo o en otro, pero tienen el punto de partida. Que eso les tiene que hacerse sentir en una posición de decir, estoy preparado para ir al mercado, para ir a la sociedad y para transmitir todo lo que yo sé. Entonces, tenemos ese punto de conocimiento. En este punto, yo quisiera hacer una reflexión. Ese conocimiento global, desde mi punto de vista, en los años que he estado, sobre todo en los 12 últimos, directora general, el conocimiento global de una empresa, todo lo que atañe a una empresa, está recogido en su presupuesto, en su plan estratégico de forma general y en su presupuesto de forma particular. En ese presupuesto, ¿qué hay que desarrollar año a año? En el presupuesto están incluidos los costes de mano de obra, los costes de proveedores, los costes de marketing, los costes financieros, todo lo que tengamos ahí, los costes de formación. Igualmente, en el presupuesto está incluido la contratación, la producción, la facturación, los ingresos, el EBITDA. Todo eso lo tenemos ahí, evidentemente, el margen, el flujo de caja, el retorno de la inversión, todo eso lo tenemos incluido en el presupuesto. ¿Por qué les digo esto? Yo todos los años me tocaba hacer el presupuesto entre Todos los Santos y la Almudena. Entre el puente del 1 de noviembre y el puente de la Almudena siempre tocaba hacer presupuesto. Es un ejercicio que requiere una reflexión y que cuesta meterse. El día a día, la agenda, el teléfono, los viajes, las reuniones, los propios trabajos, no te dejan. En el día a día no puedes hacer ese ejercicio de reflexión. Y el presupuesto, créanme, a mí no me lo contaron cuando tenía su edad, o su experiencia, el presupuesto es el que realmente marca nuestro camino. El presupuesto es como el camino a seguir. Y los indicadores de producción, de rentabilidad, los indicadores de contratación, la cartera, todo eso, el margen, esos indicadores son como las señales de ese camino, de tal forma que si los indicadores nos están diciendo que no he contratado,
que lo he producido o que me ha entrado un trabajo que yo no tenía previsto en mi presupuesto, en mi previsión, yo tendré que tomar las medidas oportunas, tendré que actuar y serán los indicadores los que me marquen. Pues mira, esto no lo tenías previsto en cartera, esta carga de trabajo no la puedes abordar con el personal que tienes, hay que aumentar. O te está disminuyendo la cartera, se te está acabando, tienes que aumentar las acciones comerciales o buscar en otros mercados porque te vas a quedar sin cartera. En definitiva, el presupuesto es ese ejercicio de reflexión que ustedes tienen que hacer. Siempre. Yo recuerdo que no lo podía hacer en el día a día, lo hacía de todos los santos a la Almudena, pero siempre en la soledad de la noche. En la soledad de la noche encontraba yo ese ejercicio de reflexión de decir, ¿dónde estoy? ¿Y a dónde quiero ir? Ese ejercicio de reflexión personal, ese le tienen que hacer ustedes. Porque el que tiene el presupuesto en la cabeza, tiene la empresa en la cabeza. No puede ser de otra forma. No lo pueden delegar ni en el administrativo más que más conoce la empresa y que lleva todos los años haciendo un presupuesto toda la vida, ni en el controller que es muy inteligente y que lo tiene todo súper organizado. No. Ese es su ejercicio personal. El que tiene el presupuesto en la cabeza tiene la empresa en la cabeza. Como el que tiene una operación, digamos, de un proyecto, el que conoce el proyecto tiene que meterse de él, tiene que zambullirse y ustedes lo tienen que hacer en primera línea. No vale que lo haga otro. Ese es su ejercicio de reflexión y su guía para todo el año. Esto es realmente la esencia. Al final, desgraciadamente, todo se traduce a un presupuesto. Todo, cualquier cosa se puede traducir a él. Incluso las cosas que no son tangibles, y hablaremos de ellas. Pero es importante que ustedes sepan que ese ejercicio es el que le corresponde al director de un área, al director de un departamento, al director de una empresa. Ese ejercicio de dónde estoy y a dónde voy. Y por qué camino me marco. Y cuando el camino me esté diciendo que los indicadores del camino me están diciendo no vas bien, pues tengo que actuar y tengo que tomar las decisiones. Por tanto, dentro de eso de preocuparse por los conocimientos, recuerden, el conocimiento global, el ser capaces de hablar con el financiero, con el de recursos humanos, con el de Navision, con el de SAP, eso ustedes lo tienen que tener. Igualmente, evidentemente, tienen que tener el plan estratégico que se ha marcado, dónde estoy, dónde voy a llegar, en qué horizonte. El horizonte 2020 que hemos alcanzado en muchas empresas está. ¿Cuáles son nuestros objetivos para el 2020? Que sonaba muy lejos y ya llegamos. Eso es así. Tienen que conocer exactamente cuál es el mercado, se lo tienen que estudiar, cuáles son las oportunidades, las posibles alianzas con otras empresas, la necesidad o conveniencia de buscar otros mercados. Tienen que conocer perfectamente toda su organización, todas las herramientas de gestión, tienen que conocer las operaciones que tiene su empresa, es decir, tendrán delegados en los jefes de proyecto, los jefes de unidad, en lo que sea necesario, tendrán delegado que ustedes tienen que conocer de primera mano las tripas de cada operación que sustenta su empresa. No quiere decir que las hagan ustedes, pero tienen que conocerlas. No se trata de hacer, pero viendo siempre. Y lo digo yo, lo de viendo. Entonces, es importante que ustedes tengan todo ese conocimiento. Igualmente, cuando ya acabé mi carrera, Internet no existía. Ustedes ahora tienen que conocer perfectamente el posicionamiento de su empresa en Internet, su entorno web, su presencia en redes sociales. Tengan en cuenta que todos los productos hoy llegan por Internet. Pero no nos hemos de olvidar tampoco de la forma tradicional de abordar el mercado, las ferias temáticas. Entonces, en nuestro caso, pues teníamos que ir a las ferias de agua, tanto de España como del extranjero, o ir a los congresos que se organizaban, hacer ponencias. Es decir, tienes que estar en el sector también tradicional y en el sector, evidentemente, de Internet. Eso es así. Y no nos hemos de olvidar de algo muy importante, otro mensaje importante que les tengo que lanzar. La mejor acción comercial
la mejor acción comercial siempre es el trabajo bien hecho. Esa es la mejor acción comercial que existe. Realmente, uno puede conquistar un cliente una vez. Aunque sea por casualidad, me puede conquistar. Pero lo difícil no es conquistar un cliente una vez. Lo difícil es mantener el cliente. El que tiene un amigo tiene un tesoro, sin duda. El que tiene un cliente fidelizado no es tanto como un amigo, pero realmente es un auténtico lujo. Y esto es una enseñanza muy importante. La mejor acción comercial, la del trabajo bien hecho. Y el trabajo solo tiene un camino. Trabajo, trabajo. Y no porque estemos arriba, no. El que está arriba tiene más trabajo, más responsabilidad, más horas de dedicar. Muchas más. Por tanto, es importante que ustedes tengan ese conocimiento global y que se sumerjan en su empresa de forma completa. A mí me tocó, en el año 2006, nuestro presidente, el presidente de TISA, decidió crear una nueva línea de negocio, una nueva empresa de tratamientos de agua. Y bueno, pues empezamos de cero. Me tocó, de esas posibilidades que yo les decía, yo estaba dentro del departamento de hidráulica, y dijeron, pues hay que crear esta línea de negocio. Empezamos un proyecto, una ilusión, la verdad. Y empezamos, me acuerdo, el primer folleto que hicimos, que decíamos, hacemos, realmente era queremos hacer. Pero bueno, salimos al mercado con nuestro folleto, con nuestras ganas, buscando nuestra oportunidad, como el espontáneo que se tira a la plaza. Y nos la dieron. Y tuvimos esa suerte. Cuando les decía que tienen que conocer el mercado, yo lo primero que hice fue hacer un plan de negocio, analizar el mercado, ver las oportunidades que había para hacer plantas de tratamiento de agua. Por ejemplo, en aquel entonces, en España, el mercado de las plantas de tratamiento de agua era un mercado puramente autonómico. En el 2006, ¿no? Tenían las comunidades autónomas sus competencias para todas esas obras y era el mercado que quedaba, las poblaciones de no demasiado grandes, de mil habitantes. Quedaba mucho por hacer, pero el mercado era autonómico. ¿Qué hice? Dije, ¿qué estrategia vamos a definir? Estrategia, muy importante. Buscar socios en las comunidades autónomas que tengan su implantación y su llegada y al que nosotros aportemos el conocimiento. Y así lo hicimos, buscamos socio en Murcia y conseguimos las plantas de Campos del Río, de Totana, buscamos negocio en Extremadura, hicimos pues, la planta de Ribera, de Río Lobos, también en Lugo, en Galicia tuvimos también nuestro socio, en Castilla y León la primera planta que hicimos fue la depuradora de Briviesca. Nosotros hacíamos plantas depuradoras o potabilizables. Quiero decirles, ahí hicimos nuestro análisis de negocio, nuestra estrategia, socios locales, y la verdad que dio muchísimos frutos, y el equipo fue creciendo. Lo más bonito de todo mi ejercicio profesional es ver cómo tu equipo va creciendo, tus proyectos van creciendo, y ese proyecto que nació de cero iba creciendo. Para mí era una satisfacción personal tremenda, y eso es una gran ventaja de vivir el proyecto, de sentir. Iba creciendo, pero claro, llegó la crisis. Primero la edificación en el año 2008, pero salpicó la obra civil. Claro que no salpicó, yo inocente de mí pensé que la obra civil iba a tirar del resto, pero no fue así. En aquel entonces yo ya tenía un equipo notable de gente para abordar las plantas que tenía en Galicia, en Asturias, que tenía también en Castilla y León, en Murcia, en Aragón, en Andalucía, en Extremadura. Ahora que tengo esta gente que es un equipo maravilloso, que había reclutado con el director de recursos humanos codo con codo, pues se me acaba el trabajo, ¿qué hago? Como les decía, la conveniencia o necesidad de internalización, pues no quedó otro camino. Había que conquistar otros mercados. Pues ahí estamos, desde el 2011, tocando la puerta. Marruecos, ¿me abre la puerta? Bueno, pues, ¿cómo se abre la puerta? Trabajando. Estuvimos licitando desde enero del 2012 hasta el 1 de julio del 2014. El fruto fue el mayor proyecto que ha hecho el TISA a lo largo de su historia, y es una ingeniería del año 56.
la planta de tratamiento de agua potable de FED, una localidad de Marruecos que ustedes conocerán, seguramente les suena a FED. Una planta de agua potable que va a dar servicio a 1,5 millones de habitantes entre FED y Meknès. Una planta, como yo digo, de pantalón largo. Fíjense, es una planta de 2.000 litros por segundo. Imagínense, 2.000 botellas en un segundo. Una planta, un sueño, desde el punto de vista profesional. Un proyecto que, desgraciadamente, no he llegado a inaugurar. Empezamos el proyecto el 1 de julio del 2014. Tenía una duración de más de 4 años. Un proyecto realmente apasionante. Profesionalmente, el mejor que he hecho en mi vida, y personalmente también, porque he conocido otra cultura, otro país, de bien y de cerca. Y la verdad es que es un proyecto realmente apasionante. Responderé alguna cosa sobre los apartados. Entonces, realmente, ese proyecto nos dio el pie a la internacionalización. Pero no nos quedamos ahí. En el año 2018, esta empresa que había empezado en el 2006 tenía actuaciones en Jordania, en Omán, en Manila, en Argelia. Bueno, pues la verdad es que un proyecto que creció y que nos hizo realmente muy felices, que nos dio negocio, nos dio satisfacción personal. Estamos en la fórmula, en la parte de conocimientos. Les he trasladado el mensaje más importante, el presupuesto, su responsabilidad, su conocimiento. El conocer todas las áreas de la empresa. El poder sentarse en un equipo y saber hablar con propiedad. Eso lo tienen. Están en una posición privilegiada. Aprovechenlo. Realmente, de todas las habilidades, desde mi experiencia personal, la habilidad más importante para desarrollar un negocio es la comunicación. Sin duda es la habilidad para desarrollar un negocio. Pero la comunicación en los dos sentidos, hacia adentro y hacia afuera. Comunicación hacia el cliente y comunicación hacia el equipo. Realmente es el tema, yo creo, vital. Es un tema básico para liderar un negocio. Realmente la comunicación es un pilar para sostener el desarrollo de la empresa. Es un pilar muy necesario, ya lo digo, tanto hacia adentro como hacia afuera. Dos recomendaciones muy importantes para comunicar. La primera, trata como quieres que te traten. Fundamental. La segunda, está muy de Marruecos. Para que te respeten, tienes que respetar. Realmente, en la comunicación, mire, es muy sencillo. ¿Qué gusta en una comunicación? Habrá gente que no. Pero lo que nos gusta a la gente normal es la gente agradable y honesta. Gustan las personas agradables y honestas. Y lo mejor para comunicar es escuchar. Hay que escuchar, hay que valorar a los demás y sobre todo hay que ser tolerante. Eso es lo más importante cuando uno hace la comunicación, cuando uno comunica. Si uno realmente escucha en su comunicación, lo que transmite es integridad y honestidad. Eso es lo más importante que van a tener. El comunicar y sobre todo escuchar. Hay que escuchar al cliente, al compañero, al de tu equipo que está mal. Eso es de donde vamos a sacar realmente jugo. Porque nuestro cliente nos va a decir lo que quiere y nosotros tenemos que dar satisfacción al cliente cubriendo las necesidades de nuestra empresa, claro que sí. Pero tenemos que dar satisfacción al cliente y escuchar. Y ver cómo permutamos los cromos de su satisfacción con la conveniencia de nuestra empresa. Es muy importante. Sin duda. Seguro que en el máster les han hablado de la comunicación, de la inteligencia emocional, de la empatía.
de las técnicas de negociación, muy importantes, muy importantes. Al final, todo son formas de comunicación. Y créanme, alguno puede decir, no, no, pero es que la comunicación, yo ya desde pequeño comunicaba bien, muy bien. Si tienes un talento natural, fenomenal. Pero si un talento natural se trabaja, el resultado es infinitamente mejor. Infinitamente mejor. Está muy bien lo del talento natural, sin duda, qué suerte tenerlo. Pero hay que trabajar. Y el resultado, ya les digo, es infinitamente mejor. Para desarrollar la comunicación es necesario experiencia y trabajo. Sin lugar a dudas. Experiencia y trabajo. Y son habilidades que requieren entrenamiento y aprendizaje. Que no nos creamos que no, que yo ya de pequeño cambiaba muy bien los globos, que no, que sí, que muy bien que lo hicieras, pero que hay que aprender y hay que entrenar. Y de la experiencia se aprende. Evidentemente, no tiene nada que ver la Soledad que negociaba en el Ayuntamiento de Santander con 2 años de experiencia, de la Soledad que negociaba en Marruecos después de 24 años y después pues, de muchos avatares de trabajo y de vida. Entonces, es muy importante el tema de la comunicación, la experiencia. Realmente, en esta, yo no me preocuparía, porque esto es como todo. Yo acabé mi carrera con 23 años y, claro, yo me vestía de mayor para parecer más mayor. Me di cuenta que lo de la juventud no era problema, que eso, los años, lo iban a arreglar. Y la experiencia ocurre exactamente lo mismo. No se preocupen si no tienen la experiencia. La experiencia lleva de lo único que se tienen que preocupar es de aprender de sus experiencias y de tener memoria. De las buenas hay que aprender. Aprendemos sobre todo de las malas. Esas son las que más nos enseñan. Las malas experiencias. Pero hay que tener la memoria para recordar lo bueno y recordar lo malo. La actitud, la del efecto multiplicador, por esa se tienen que preocupar. Pero de una forma increíble. Esa es una preocupación de primera línea. La actitud. La actitud con mayúsculas. Si yo tuviera que decir en qué se resume la actitud, les voy a decir una expresión. La actitud tiene que ser la de preocuparse por los demás. Esa es la actitud que tiene que tener un líder, como ustedes van a ser. La del preocuparse por los demás. Sin duda esa es la actitud. A ver, dentro de ese preocuparse por los demás tan genérico, ¿qué tenemos que cuidar? Primero, preocuparse por el equipo. Claro que sí. Las empresas son las personas. Qué obviedad más grande. Aunque la empresa sea de hacer coches y la maquinaria sea la más importante, el alma de las empresas son las personas. Ese capital humano. Ustedes lo tienen que cuidar, porque son los encargados de motivar al equipo. Son los encargados de motivar y de crear el entorno adecuado. Porque tienen que proteger el talento. De lo que más orgullosa me siento es del equipo que fuimos capaces de formar. Un equipo de primer nivel. Un equipo que yo decía, a ver, esto no se me puede ir a la competencia, tienen que estar a mi lado. Hay que proteger el talento. Es muy importante. Tengan en cuenta además que se tienen que rodear de los mejores. De los mejores. Alguno que está arriba y no es líder, porque ese no es líder, aunque esté arriba, puede decir, no, no me interesan los mejores a mi alrededor porque dejo de brillar. No, no, no nos equivoquemos. Un error. A nuestro lado, siempre los mejores. Cuanto más estrellas tiene el cielo, más brilla. Muy importante. No digan, no, no, no pongo al lado al mejor porque entonces dejo yo de ser aquí el que... No, error. Un líder se rodea de los mejores. Tengan en cuenta que su empresa... No van a ser ustedes solos, tienen que hacer al resto. Y hacer a gente brillante en quien ustedes puedan delegar y estar tranquilos. Es muy importante rodearse. Yo
tenía una forma de decir quiénes son mis grandes colaboradores. Una frase que yo he usado mucho a lo largo de mi vida profesional. El que hace de mi desvelo su desvelo. Es muy fácil de entender. Si yo un día no pegaba ojo porque no llegábamos a determinado compromiso, porque no quedaban bien lo que estábamos preparando, era una preocupación. Pues estaba segura que en mi equipo había otros que no iban a dormir. A esos, protéjanlos, cuídenlos. Porque el gran valor es el equipo humano que le rodea. Eso es muy importante. Y ustedes tienen que transmitir valores a sus colaboradores. Tienen que transmitir los valores de la vida. Claro que sí. Esa es la actitud. Tienen que transmitir el esfuerzo, el trabajo, el compromiso, la honestidad, el rigor, la disciplina, la vocación de servicio, la humildad, el comportamiento ético. Eso, ustedes se lo tienen que transmitir a sus colaboradores, pero no se transmite poniendo una lista de este es el decálogo de lo que tenemos que cumplir. Se transmite trabajándose, esforzándose, cumpliendo con los compromisos, pero de forma en primera persona. Nosotros cuando teníamos una entrega a las 2 de la mañana, pues a las 2 de la mañana yo cerraba la puerta con ellos, con todo el equipo. Porque uno tiene que predicar con el ejemplo. No vale ser en plan hazte cargo. Eso no. Uno tiene que coger, cuando uno es el primero para trabajar, el primero para servir, el primero para cumplir. Eso es ser el primero. Eso, así es como se transmiten los valores a los colaboradores. Así es como se transmiten. Cada persona del equipo tiene que saber por qué y para qué hace su trabajo, claro que sí. Tiene que saber cuál es el cliente externo, el que ve en las hojas de pedido, ¿sí? Y cuál es su cliente interno, el compañero que va a recibir su trabajo y que lo tiene que hacer de la mejor forma posible. Y la gente tiene que estar tan implicada en el proyecto que emplee su creatividad en un proceso de mejora continua. De todo lo que estamos haciendo todos. Y evidentemente, todo miembro de un equipo hay que trasladarle los resultados de lo que hace. Los positivos y los negativos. ¿No me acuerdo? La última oferta importante que yo realicé era una planta depuradora en Plasencia. Una planta que se acababa el Ministerio del Medio Ambiente. Y bueno, pues la verdad que era un proyecto de 17 millones de euros. Y se presentaban las grandes empresas de España. Nosotros lo hicimos en el 2006. Bueno, pues después de entregar una oferta enorme, cuando llegó la apertura, no ganamos por 6 décimas. Pero fuimos la segunda mejor puntuación técnica. Y a mí me llenaba de orgullo ver la lista y ver las puntuaciones. Cuando recibí la apertura, que me la mandó el socio, la miré y dije, ¡qué rabia! ¡Por 6 décimas! ¡Qué mala pata! Pero la volví a mirar y leía el resto de empresas y decía, ¡madre mía, esto es un milagro! ¿Cómo podemos tener esta puntuación tan impresionante? Pues les dije a los compradores, chicos, venid a la sala. Dije, acabo de recibir la apertura de Plasencia. Y todos dicen, hemos ganado, hemos perdido, pues 6 décimas. No os convoco para deciros que habéis perdido, os convoco para deciros que sois los mejores, que nos han dado una puntuación técnica estratosférica, porque el proyecto era de quitarse el sombrero, y eso es lo que yo os tengo. Hombre, si había algún cliente que se quejaba, pues se lo contaba, pero que les quiero decir que ustedes tienen que implicarse y liderar de forma muy proactiva. No hay que ver las cosas desde lejos. Hay que analizar, hay que hacer equipo y hay que profundizar. Esa actitud, la primera es la de preocuparse por el equipo. Ustedes están en manos de su equipo. Lo tienen que cuidar. La actitud, además de preocuparse por el equipo, tienen que preocuparse por ser buenas personas. Claro que sí. ¿Estamos en una clase de máster o estamos en una clase de ser buenas personas? No. Es que no se puede ser un buen profesional si uno no es una buena persona. Es
muy importante el trabajo, el talento, el dinero, pero lo importante es ser buenas personas. Tenemos que aplicar los valores de la vida a nuestra profesión. Esos valores que tenemos que decir al equipo, ¿no? Nosotros no podemos pasar por delante de alguien que está pidiendo, un pobre, y no sentir nada. O alguien que nos cuenta su desgracia personal y no sentir nada. No, es que no se puede ser un buen profesional si no es una buena persona. Olvídense, no cumplen el multiplicador para nada. Hay que ser buenas personas y llevar los valores de la vida a la profesión. Claro que sí, tienen que tener vocación. Yo creo que es una de las palabras que he usado al inicio de esta charla. Tienen que tener vocación, claro que sí. Tienen que saber, tienen que... Hay profesiones que son realmente vocacionales. Un maestro, un médico, el médico por excelencia. Pero todo líder tiene que creer en lo que hace. Si no, no puede transmitir nada. Decía su directora de la escuela, decía, algunos no sabéis lo que queréis, sí sabéis lo que no queréis. Bueno, hay cosas que nos apasionan, cosas que hacemos mejor, otras que hacemos peor, pero ojo, hay cosas que también tenemos que explorar. Lo que está claro es que ustedes lleguen a ocupar un puesto de trabajo y tienen que enamorarse del puesto de trabajo. Tienen que vivir con pasión lo que hacen. Decía Confucio, trabaja lo que te gusta y no irás ningún día de tu vida a trabajar. Pues miren, yo 24 años he trabajado y no he tenido la sensación de haber trabajado. No desde el punto de vista, sí de desgaste, de muchas horas de dedicación, pero no desde el punto de vista de sensación de trabajo, porque era una satisfacción. Hemos hablado de preocuparse por el equipo, de preocuparse por ser buenas personas, por mantener la alegría, por tener pasión en el desempeño. Uno de los valores más importantes, el esfuerzo, lo decían los valores, el esfuerzo, claro que sí. No siempre se puede ganar, no siempre se puede ser el mejor. En presente, como lo nunca. Pero lo importante es esforzarse y luchar. Si uno lucha y no consigue su objetivo, no pasa nada. Esto se lo digo también a mi hijo cuando va a examinarse. A todos ellos, pero sobre todo al que ha empezado la universidad, que está en una ingeniería y que están ahí dando fuerte. No pasa nada. Lo importante, le digo siempre, lo importante es esforzarse. Eso es lo único que importa. Y cuando uno se cae, volverse a levantar. Eso tiene el mérito, lo otro no tiene mérito. ¿No? O sea, lo importante es la cultura del esfuerzo. Que no se consigue el objetivo, no pasa nada. Me he esforzado. A veces me pregunto a mi hijo, mamá, ¿pasa algo? No pasa nada. O sea, tú vete a disfrutar. Esta vida se trata de disfrutar con los mismos. Y el conseguir el objetivo, también, eso, pues todavía más fiesta. Pero lo importante es transmitir la cultura del esfuerzo. Y la de no rendirse. Esto. Los valores de la vida, al final, yo que me encanta el deporte, pues son los valores del deporte van de la mano, el valor del esfuerzo. Como diría Nadal, esto es punto a punto, el tío con mayor esfuerzo y con mayor calidad. O el Cholo, ¿no? Aquí será más del Madrid, no lo sé. Bueno, el partido a partido, pues yo en Argentina, ¿sabes lo que decía? Yo siempre era el pico y pala, pico y pala, pico y pala. Porque no hay nada para lo que no sirva el pico y pala. El trabajo abre todas las puertas. Todas. Las españolas, las marroquíes, las argelinas, las jordanas, las omaníes, las de Manila. Todas las abre el trabajo. Y eso es el mayor valor que tenemos. Por otro lado, y ya dentro de la actitud que, recuerden, es la de las mayúsculas, la que les va a diferenciar del resto. También tienen que tener la serenidad de aceptar lo que no les guste y tirar para adelante, no quedarse anclados en una cosa que no les guste. Imagínense, ustedes están en un departamento, viene el CEO, hace los cambios, le ponen por encima uno que no le gusta o le ponen en una estructura de organigrama que no le gusta, que no le han puesto el equipo que quiere. Vamos a ver. Mente fría, como dicen mis hijos del medio. Mente fría. ¿Me gusta o no me gusta?
si tengo, sin que no me guste, no tiene vía de ser reconducido, la opción de paterno o la opción de interiorizarlo, asimilarlo, decir, oye, uno que está por encima de mí ha decidido eso. Pero no quedarme anclado ahí, porque si no, no puedo liderar un proyecto. Tengo que ser el mismo líder que cree en ello. Si no, tengo que buscar otro. Eso es muy importante. Por tanto, realmente, ustedes tienen una posición extraordinaria, porque tienen los conocimientos y de su mano, solo de su mano, está poner la actitud. No es fácil, ¿eh? Todos los días tener energía, levantarse, caerse, volverse a levantar. No es fácil, claro que no es fácil. No lo es. Pero ese es el reto. Ustedes tienen una posición de privilegio. La sociedad demanda gente como ustedes. Gente como ustedes que cambien los entornos, que cambien las empresas, que cambien los países. Gente con valores, que desde su posición haga todo eso. Tiene una posición de privilegio. Ahora bien, todo requiere cuidado y tiempo. Les decía, esto es como las plantas. Si no se cuidan, se mueren. Hay que dedicarle el cuidado y el tiempo. No van a tener horas. No. Porque van a estar todo el tiempo. Antes de estar con horas. No van a tener horas. Pero lo que requiere esfuerzo, pues no se acota en el tiempo, no hay horario. Claro que no. Un líder como ustedes tiene que inspirar, tiene que transmitir, tiene que ilusionar, tiene que contagiar. Todo eso lo tienen que hacer ustedes. Es muy importante. Tienen que sacar lo mejor que llevan dentro, su mejor versión, para el esfuerzo, para el trabajo. Es muy importante. Fíjense, al final, todo esto, nosotros tenemos que defender a nuestra empresa. Claro que sí, es para que nos pagan. Pero al final, los valores de la vida son eternos. Nos valen para nuestros hijos, para nuestro trabajo, para nuestro día a día. Y ustedes tienen que defender la empresa, pero siempre con un compromiso, con un comportamiento ético. Y tienen que ser reflejo de los valores de la vida. Eso es lo que les va a abrir todas las puertas del mundo, todas las puertas que ustedes tienen ahora. La situación ideal para tocar las puertas. Las puertas se abren con esa actitud. No hay otro camino. No existe otro camino que el de la actitud y el del compromiso. Y el de los valores de la vida. Pues les dije que nos vamos a preocupar por los conocimientos, por las habilidades, por la experiencia. No me preocupe mucho, que esto, como la juventud, se pasa la experiencia ya. La actitud, preocúpense, pero desde el primer día. Esa no podemos dar la tregua. Desde el primer día. Y ahora, esta no está en la fórmula. Esta no está en la fórmula. Esta se la añado yo. Y este es el mensaje más importante que les tengo que trasladar. Preocúpense. Pero preocúpense por lo importante. Preocúpense por lo importante. Lo importante es saber lo que es importante, que hubieras. Es una obviedad lo que les estoy diciendo. Saber lo que es importante. Realmente, cuando uno va muy deprisa por la vida, yo recuerdo que era una guerra mantener al día la bandeja de entrada, pues no dabas abasto. Y le dedicaba todas las horas de la vida. Las quitaba a lo importante, pero bueno. Se tienen que preocupar por lo importante. Cuando uno va con ese ritmo, realmente no se da cuenta, no nos damos cuenta de saber lo que es importante. No nos damos cuenta de saber lo que es importante. O nos damos cuenta tarde. No sé si es. Lo importante, miren, no hay otra cosa. Lo importante es, y esto sí que lo pongo con mayúscula, negrita, cursiva, subrayada. Lo importante es la familia. La familia. Mi marido, mis hijos, mis padres, mis hermanos. La familia y los amigos. Eso, de verdad, es lo importante.
créanme. Eso es lo importante. En eso no descuiden su trabajo, sí, pero lo importante, eso es lo importante. Le tenemos que dedicar mucho tiempo al negocio, no van a tener horas, pero no dejen lo importante, la familia, los amigos y su salud, claro, también es importante. Tienen que encontrar el tiempo para cuidarse. Bueno, lo hacían antes. Hay que encontrar el tiempo para lo importante. Claro que sí, el negocio, todo el tiempo del mundo. Pero no descuidemos lo importante. Piensa en esta pregunta. Si un día el trabajo falla, ¿qué nos queda? ¿Qué nos queda? ¿Y si no lo hemos cuidado? Por tanto, esa pregunta háganla. Y si no la tienen, y si no tienen la cesta de lo importante, la familia y los amigos llenos, párense, paramos y pensamos, ¿qué pasa aquí? Hay que preocuparse por lo importante. Fíjense, lo ha dicho muy bien Luis al inicio de la charla, soy claro camino, sí. Pero ante todo, ¿qué pongo en mi perfil? Casada, 3 hijos. Eso es lo que realmente es importante. Y fíjense, tengo 3 hijos y no tuve ninguna baja maternal. No disfruté de ninguna baja maternal. Las 3 fueron estrictamente las 6 semanas que es obligado por ley, los 40 días, y creo que con el móvil, cada semana. Cuando lo pienso hoy, digo, menos mal que no dije, voy a tener los hijos cuando tenga hueco. Porque no lo hubiera tenido nunca. Y es lo mejor que tengo. Entonces, ¿cuál es el mensaje? La actitud, muy importante. Es lo que va a marcar la diferencia. Pero créanme, el mensaje que hoy les tengo que trasladar aquí es que se tienen que preocupar por lo importante, por la familia, por los amigos. Esa bolsa la tienen que tener llena, porque es la que no falla nunca. La otra se puede fallar, claro que sí, pero esa nunca. Ya llegamos al final de la charla, porque les estoy dando aquí una charla que seguramente les esté desgastando, pero yo me lo estoy pasando fenomenal, ¿eh? Yo me lo estoy pasando genial. He intentado en estos puntos resumirles. ¿Se acuerdan cuando me lo dijo Luis? Yo decía, a ver qué les cuento, y a los 5 minutos ya sabía claramente, esto hay que contar. Y además, mañana hago algo distinta, porque voy surgiendo otras cosas, pero el guión le tenía muy claro. Le tenía realmente clarísimo. Y he de decir que digamos, esta forma de ser, yo quería trasladarle lo que se han de preocupar. Actitud fundamentalmente. Y lo importante. Eso, lo importante. A mí. Eso es lo importante. He intentado trasladarles en esta charla esos aspectos por los que ustedes se han de preocupar. Sin duda. Y ya por último, para despedirme, quisiera hacerles una reflexión. Esa forma de ser, viviendo con pasión lo que hacía y preocupándome siempre por los demás, nunca tenía tiempo para mí, ha forjado mi forma de ser. Sin lugar a dudas, yo soy lo que soy gracias a todo lo que he vivido desde que era una niña. Y ha forjado realmente mi forma de ser, este preocuparse por los demás y vivir con pasión de forma. Y me ha permitido, en un momento duro, durísimo de mi vida, sacar mi mejor versión. ¿Se acuerdan? La de la lucha, la del no rendirse, pues esa he sacado. Yo tenía una vida profesional plenísima, una vida personal enorme. De forma súbita,
un día mi vida cambió. Mi vida cambió radicalmente. De forma súbita y sin estar previsto, después de una operación donde no estaba previsto, pues yo perdí la vista. Fue el 10 de diciembre de 2018, se ha cumplido un año. Y la verdad que cuando te sucede algo así, no sabes a lo que agarrarte. No sabes a lo que agarrarte. Pero fíjense, mi primera preocupación en la oscuridad del hospital fue preocuparme por mi familia. Sí, fue mi primera preocupación. Y dije, a ver, hay que tirar para adelante, hay que vivir, no para adelante, para adelante. Hay que vivir. Estamos aquí. Estamos aquí. Ahora tengo que sacar mi mejor versión. Claro que sí. Esta actitud no hubiera sido posible sin la ayuda de mi familia y de mis amigos. Los que estaban y algunos que llegaron para quedarse. Qué gran satisfacción. Bueno, realmente aquí tengo que hacer una mención especial, para disculpar, mención especial a mi marido, que no se separó de mí ni un instante, ni aún no. Y de mis hijos, que les tocó vivir esta desgracia con 17, con 15 y con 10 años. Y que realmente se volcaron con su madre, dando la mano. Eso es lo que nos falla, ¿se acuerdan de lo importante? Ahí está. La familia y los amigos, dando la mano. Realmente, yo soy una mujer de fe. La fe me ha ayudado mucho. Me ha dado la fuerza. Dios quiere para mí otra visión. Está claro. Aunque no cada día viví, se lo digo que lo hacía muy bien. Pero está claro que Dios quiere para mí otra visión. Y en sus manos lo he puesto. Él me ha dado la fuerza para tirar para adelante en la dificultad. Y para sacar esa versión, la de la noche. Fíjense, yo digo, hay que vivir, hay que tirar para adelante. Voy al fútbol, veo los partidos de mis hijos, los partidos del Racing, que somos del Racing. Claro que sí. Al fútbol, al campo de contrarrestor, claro, no me queda otra. Y le doy un poco la brasa en el sentido de decir, venga, ¿quién tiene ahora tal? Me dice, mamá, que no te lo podemos radiar, que escucha la radio. Bueno, voy al cine, sin ningún problema. Me encanta. Me acuerdo el primer día que fuimos, que los chicos fueron a ver Joker y nosotros fuimos a ver la película de Unamuno, mientras duró la guerra, y salían ellos entusiasmados. ¡Mamá, te has enterado, te has enterado! No les interesaba lo del Joker, les interesaba más esa madre. Voy de concierto, eso está claro, ya tenemos entradas para, bueno, ya hemos estado viendo siempre así, tenemos entradas para Dani Martín el 16 de octubre, tenemos para el siguiente, Manuel Carrasco el 5 de septiembre, es decir que no, hay que vivir y bueno, pues Dios nos ha mandado esto y hay que ir para adelante, no nos queda otro camino. Un día, una amiga me dijo, buena amiga, me dijo, te toca reescribir tu historia y no me quiero perder ni un capítulo. Qué bonito, gracias amiga, una gran amiga, gracias a mí por decirme, porque me lo creí. Gracias, Dios mío, por mandarme la fuerza. Y efectivamente, me toca reinventarme y realmente ser un ejemplo de superación para mis hijos y no de tristeza. En eso estamos tarde. Pero recuerden lo importante. Sin la familia, sin los amigos, no sería posible. Esta charla, esta clase no hubiera sido posible. De forma independiente no lo puedes hacer. Tienes que tener siempre a uno. De forma independiente no se puede. Por eso el saco de lo importante lo tenemos que tener bien. O si llega un camino en el que tengamos que echar de esas reservas. Solo tienen que tener siempre presente. Claro, yo antes de acabar quisiera agradecer también a mi familia y a mis amigos que han estado ahí. A la ONCE, la Organización Nacional de Ciegos Españoles, de la que soy afiliada desde marzo, que me han ayudado tanto,
me han ayudado con temas de autonomía personal, me han ayudado sobremanera con los temas de autonomía personal y con los temas tecnológicos. Yo manejo mi móvil, manejo mi WhatsApp, mis aplicaciones, manejo mi ordenador, esta charla la he escrito en Word. Todas las reflexiones la he escuchado con las notas de voz, las ideas básicas. Me han enseñado a comunicarme como lo hacía antes de perder la vista. Me han dado la vida en otra, en ese sentido tecnológico, muy importante. En todos, porque son un apoyo increíble. No os podéis imaginar la labor tan importante que hacen. Y quiero destacarlo aquí. Por último ya, me siento muy orgullosa de la trayectoria profesional, sí, sin duda. Y del cariño recibido, sobre todo en los momentos de dificultad. El año pasado no celebramos la Navidad prácticamente, porque yo salí del hospital justo en víspera de la Navidad, no había muchos temas. Este año nos hemos desquitado, Hemos montado el Belén, porque yo ahí cortaba, ponía las luces, solo tenía que tener unos brazos que me ayudaron, porque están los de mi hijo mayor, que la verdad ya he heredado ser belenista como su madre. Hemos disfrutado al máximo. Hemos recibido mensajes y llamadas, las más bonitas que se pueden recibir. Mensajes que uno no puede ni imaginar que se nos pueda mandar. Llamadas maravillosas, gente que tenía tantas ganas de celebrarlo como nosotros. Y con eso, te llega una satisfacción que no hay euros, no hay ningún contrato que lo pueda satisfacer igual. La bolsa es lo importante, recuerden. Mensajes preciosos. Desde Marruecos, ese jefe tan importante de Marruecos escribió un mensaje que decía: nunca olvidaremos su forma de trabajar y sobre todo su forma de ser. Su amabilidad. Fijaros. Pero ¿cómo me lo pasaba yo? O sea, para mí no era ningún esfuerzo. Entonces, realmente, para cerrar la clase, que espero que se lo hayan pasado tan bien como me ha pasado yo, les ha gustado o les ha parecido un poco rollo, dígamelo para sus debilidades. Pues realmente, quisiera cerrar con una frase de la Madre Teresa de Calcuta, que es, digamos, lo que la frase que a mí me gustaba para lo que define la actitud que ha de tener una persona que lidera algo, que tiene que tirar de un carro y liderar un equipo: que nadie se acerque jamás a ti, decía la Madre Teresa, que nadie se acerque jamás a ti sin que avise, se sienta mejor y más feliz. Eso es una filosofía de vida. No depende de nadie, solo depende de ti y de tu compromiso. De nada más. Esa frase les puede servir mucho. Cada vez que se acerque de uno de ustedes, tienes que marcharse contento. Si no se marcha contento, pues satisfecho, porque no siempre se pueden dar con las noticias. Pero los valores de la vida, esos son eternos, es lo que tiene que poner siempre para tratar con un objetivo. Y bueno, pues la verdad es que muchísimas gracias por este rato, que realmente he disfrutado. Solo un mensaje: recuerden lo importante, y les deseo realmente todo lo mejor para mí. Muchísimas gracias.